Now, the second challenge we're facing are prices. COVID-19 has created a lot of economic complications, including rapid price increases across the world economy. People see it at the gas pumps, the grocery stores, and elsewhere. So here's what we're going to do. A critical job in making sure that the elevated prices don't become entrenched rests with the Federal Reserve, which has a dual mandate: full employment and stable prices. Queridos amigos, buenos días y gracias por estar allí. Bienvenido al Mercurio, otra edición del Mercurio Ahora Nunca. Se está moviendo mucho el barco y el capitán empieza a pensar en salidas inverosímiles. Amigos, ¿qué está pasando en la economía de Estados Unidos? ¿Por qué la bolsa se está corrigiendo? ¿Y por qué todos empiezan a sentir el calor? Te lo voy a contar hoy, así que empecemos. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a todos. Por ahí me dice ya Mario, feliz cumpleaños. Estoy cumpliendo año, hoy sábado 22 de enero. Y bueno, anoche hice una precelebración, por eso tengo los ojos así, porque me acosté un poco tarde, no dormí mucho. Pero bueno, tenía este compromiso con ustedes y aquí estoy, ¿no? Bueno, lo primero, amigos, el mensaje es gracias, Mario, por el cumpleaños. Bueno, y ahorita hablamos de eso con todos al final, ¿no? Gracias a todos los que están ahí ya conectados. Ahí está José Cris 74. José, te mandé un mensaje por Telegram. Chequéalo, está todo bien, ¿ok? Por favor, queremos seguir contando contigo porque eres parte importante del equipo. Mira, bueno, primero ser positivo, ¿no? Esto es algo importante, o sea, ciertamente el barco se está moviendo, están pasando, bueno, las cosas muy rápido en todos los sentidos, en el político, en el económico, en el financiero, en el geopolítico, pero seamos positivos, siendo realistas y ocupándonos. Esa debería ser la meta principal, ocupándonos, no preocupándonos. Yo entiendo que hay unos que nos llaman alarmistas, hay otros que no sé qué. Eso es normal, eso es lo de menos. Mi trabajo aquí es intentar que usted tenga los datos para que tome decisiones a tiempo, sin entrar en pánico y precisamente ocupándose. Y de eso se trata, pues, ¿no? Y por eso hablamos de tantas... presentamos tantos datos y hablamos también de oportunidades, de cosas que hacer, ¿no? Bueno, voy a ir presentando la información porque el programa de hoy se pudiera hacer muy largo y no quiero, ¿ok? Bueno, miren, lo primero, vamos a empezar por aquí. ¿Qué está pasando estos días en los Estados Unidos? Bueno, está pasando que el S&P 500 ha caído un montón, el Nasdaq ha caído un montón, hemos visto empresas como Tesla cayendo 20%, Netflix cayendo 20%, muchas tecnológicas, el fondo de Cathie Wood, ARK Innovation, cayendo precipitadamente. Y bueno, estas son cosas de las que nosotros venimos hablando aquí. Venimos diciendo que hay una burbuja, que la burbuja tarde o temprano se va a espichar, como decimos, y que teníamos que estar pendientes de todo esto. Lo cierto es que las criptos también se han venido al suelo. En un día, Bitcoin perdió 25%. Es decir, si usted antes de ayer, o digamos el domingo, el sábado pasado, usted metió $10,000 en Bitcoin, hoy tiene 7,500. Sumamente preocupante. Bueno, ya sabemos que es muy volátil. No importa, no le busques el porqué. Lo cierto es que está sucediendo, ¿no? Y está saliendo mucho dinero de las criptos, también de algunas acciones, y se está moviendo, pues, el piso financiero en Estados Unidos. Ya le voy a explicar por qué, entre otras cosas, pero lo cierto es que esto está pasando. Hay señales, pues, de pánico y se vienen dando acontecimientos interesantes. El oro y la plata estables, se mantienen estables, incluso subiendo un poquito. Eso evidentemente nos da un poco de tranquilidad, tampoco es que estamos sumamente contentos con lo que está pasando, pero bueno, pareciera que lo que venimos hablando en este canal se va dando poco a poco. Bueno,
Esto está pasando también, esto sigue pasando, esto es lo que está moviendo todo, ¿ok? Y por eso es que nosotros decimos, compren metales preciosos, compren plata, ¿por qué? Porque nos protege ante esto. Perfecto, sube un poquito el oro, sube tal, pero dése cuenta cómo sube el trigo y cómo sube el maíz. Esos números casi parabólicos, ¿no? Y la inflación en Estados Unidos, máximo en sus 40 años, en Canadá máximo en sus 30 años, la inflación en Reino Unido el máximo de 30 años, Unión Europea en su récord histórico, y mientras tanto, bueno, los bancos centrales diciendo que es transitorio, ¿no? Todavía. Y también, mientras tanto, 10 personas, los más ricos del mundo, levantaron 1.5 trillones en solamente 2 años. Y estos son datos que hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Bueno, les comento, lo cierto es que la inflación ya no la pueden ocultar y Biden está sintiendo el calor político de lo que eso significa en su país. Su popularidad cayó al 33%, entre otras cosas, ¿no? No solamente por el tema de inflación. El petróleo sigue subiendo y pareciera que ya se les fue de las manos la OPEC, pues no, ya con solamente con ser muy aliado de Arabia Saudita no le basta. Entonces no están dominando los precios como solían hacerlo. Y eso evidentemente repercute pues en la calidad de vida de ese país, en los precios, en los costos. Y ya incluso medios como CNN dicen, ¿por qué la inflación nadie la puede arreglar tan rápidamente, ¿no? Ni siquiera Joe Biden y Jerome Powell. Es decir, ya la inflación no es lo que era hace un año, que era, no se preocupen, ¿no? Vamos a imprimir y va a pasar lo de siempre. No, ya les está pegando. No es ese cuento del 7.2, no, esa es la oficial. Ellos le están pegando la no oficial, que sabemos que va mucho más arriba, pues. Y mintiéndonos, ¿no? Porque nos han venido mintiendo con dos mentiras muy grandes. Una es que están creciendo y la otra que hay inflación, que no se preocupe por la inflación. El no hay creciendo se traduce en esto, ¿no? Que están creciendo muchísimo. Muchísimo, pero ahorita CNBC saca un trabajo diciendo que el 56%, es decir, prácticamente más de la mitad de los americanos no pueden cubrir un fondo de emergencia de gastos de $1,000, imagínense. Y todo está viento en popa, está la economía creciendo, pero bueno, a borbotones. Es una falacia, la economía real está parada, o por lo menos no estaba como en escenarios antes del 2020. ¿Y qué sucede también? Sucede esto, sucede que mientras el mundo se está desbaratando, a esto es lo que llamamos el Gran Reset, entre otras cosas, porque no es un evento, son varios eventos. Y uno de los eventos es la transferencia de riqueza increíble que hay entre los 10 ricos más grandes del mundo, o más, porque hay muchos más ricos. Dicen que nacen 26 billonarios, perdón, que nace un millonario cada 26 días, algo así. Lo cierto es que esos tipos están acumulando cualquier cantidad de dinero. Y no está mal por ello, yo me alegro. Pero al mismo tiempo, ahí ven lo que dice este trabajo de la ABC España, 1 millón más de pobres por la pandemia. Y eso solamente en España. Entonces, la pandemia, como dice esa nota del ABC, ha incrementado la desigualdad en el mundo. Los 10 hombres más ricos han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99% del resto de la población han empeorado. Hay un trabajo que saca la gente de Oxfam que dice que cada 26 horas surge un nuevo multimillonario en el mundo. Mientras que las desigualdades contribuyen, entre otras cosas, me perdonan que iba a estornudar, contribuyen con la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. Dice, España no ha sido ajena a la desigualdad que la pandemia ha agravado. La riqueza de 23 mil millonarios españoles ha aumentado en un 29%, mientras que 1 millón de personas se suman a la lista de pobreza. Ahí está, solamente en España. Entonces estas cosas están pasando, amigos, y esto es parte de lo que llamamos el gran reseteo. E insistimos en esto. Hace un año empezamos a hablar nosotros aquí de inflación y la gente se reía, están metiendo miedo. Bueno, ya va, la oficial va por 7 puntos. Está tan grave, amigos, tan grave,
que en los Estados Unidos están hablando de control de precios, en la meca del capitalismo, en la tierra de las oportunidades. ¿Qué estará pensando un venezolano? Y me da mucha pena por ello porque tengo familia allí. ¿Qué estará pensando un venezolano que se fue huyendo de Chávez, del coco del comunismo y no sé qué? Y totalmente comprensible, ¿no? Y se va a la meca del capitalismo y de repente abre un periódico, prende un televisor y está el presidente hablando de que va a controlar los precios. Imagínense eso. Y por supuesto eso sería un desastre. Ahí ven, ¿no? Diciendo toda la pelea que ha tenido con los meat packers, con la gente que empaqueta la carne, diciendo que es culpa de ellos. Y la pelea ha sido con ellos, con farmacéuticas, con la gente de los alimentos en general, con la gente del gas, del petróleo. Y ahí está, un trabajo del Wall Street Journal diciendo, preguntándose, ¿no? Que si el control de precio de Biden van a ser los servicios de salud más caros, por supuesto. Es que nunca ha funcionado. Vamos a ver este video rápidamente. No es cualquier persona, ¿ok? Es Steve Forbes, es el hombre que está a cargo de la famosa revista Forbes. Ustedes saben, ¿no? Siempre que hablan de los 10 ricos más grandes del mundo, según Forbes, o no sé quién, según Forbes. Bueno, este hombre está muy preocupado. Y vean todo lo que dice sobre el control de precios. Esto es para agarrarse del asiento. No es que somos alarmistas, es que el presidente de los Estados Unidos está hablando de control de precios. Y por eso, entre otras cosas, está pasando lo que está pasando en las bolsas. Eso ya lo vamos a explicar mejor, pero están las cosas saliéndose un poco de control. Eso es lo que quiero decir. Veamos lo que dice Steve Forbes. Will the Biden administration impose price controls to fight inflation? To avoid blame for rising prices, President Biden and his team are faulting greedy businesses, primarily meat processors, oil and gas producers, and pharmaceutical companies. There is growing talk that if inflation doesn't ease soon, the White House may impose, and I quote, temporary, unquote, price controls on voter-sensitive products like beef, chicken, gasoline, heating oil, and various prescription drugs. This would be disastrous. As several thousand years of experience has demonstrated, controls don't work. They make things worse because they attack symptoms, not the underlying cause, which is lowering the value of the currency. So governments always look for inflation scapegoats. The Roman Empire blaming Christians, Europe faulting witches during medieval times, or President Nixon pointing the finger at currency speculators and Arab oil producers for the great inflation of the 1970s. By artificially suppressing prices, controls increase demand for the products while hurting the creation of more such products because producers can't cover their growing costs. Take a White House favorite target, meat. Demand for meat around the world has zoomed during the pandemic. That unexpected surge initially sent prices up. That's why profits for meat processors temporarily went up. But that will change as production costs increase. The cost of feed is moving higher. The cost of transportation is rising because of a shortage of drivers, as well as significantly higher prices for fuel. Other materials like packaging are also more costly. Then there are serious labor shortages. Wages are going up, which also means elevated prices. Those juicier profits are not going to last. Such is the historic pattern for certain businesses in the early stages of inflation. Nonetheless, the administration is imposing more regulations and is ready to spend $1 billion to subsidize small regional processors to promote competition. Oil and gas companies are always a popular political target, never more so during inflationary periods like this. The Biden administration came into office attacking the industry, canceling pipelines, restricting exploration and production, and making it clear that the president's long-term goal was to send these companies to the corporate graveyard. No surprise, gas prices went off like a rocket. Now, the White House is begging Russian OPEC to boost production and is threatening domestic producers. Price controls on prescription medicines would kill innovation, which is what happened in Europe. Pharmaceutical companies there were once a font of new drugs, but unable to recover the high cost of developing these medications and medical devices, the pipeline there dried up. The root causes of the current inflation are shortages brought on by misbegotten pandemic policies and the Federal Reserve creating too much money. Price controls haven't worked in the past. They'll make problems worse in the future. I'm Steve Forbes. Thanks for listening. Y ahí tenían a Steve Forbes diciendo que entre las causas de inflación, una es crear demasiado dinero.
complicado, ¿no? Y Biden, por supuesto, con los números muy abajo, entre otras cosas, bueno, por errores no forzados. Ahí está, llegó atacando la industria petrolera y cerrando oleoductos y no sé qué, y ahí está, ¿no? Con graves problemas y amenazando a la OPEC y amenazando a los productores domésticos. Bueno, un desastre total. Lo cierto es que en esto están, amigos, ¿no? En esto están. Fíjense esto. Así empezaron los payasos de los medios de comunicación. Hace meses decían, no, que la inflación, ahí ven la primera nota, ¿no? La inflación, el miedo a la inflación no se iguala con la realidad, ¿no? Pasaron un poco más de meses y ya decían, ¿no? Que los republicanos están de alguna manera fomentando, pues, todo el tema de la inflación para descarrilar la agenda demócrata, imagínense. Posteriormente ya, un poco más payasos, dicen, en MSNBC dicen, ¿por qué la inflación que estamos viendo es una buena noticia? Imagínense eso. Y ya estos días, ahí tienen 18 de enero, CNN, ¿no? Business dice, ¿debería el gobierno controlar los precios de la gasolina y el gas? Imagínense eso. ¿Debería el gobierno controlar los precios de comida y de gas? Y nos acordamos, ¿no? De esa nota en Venezuela que dice, Venezuela retira los controles de precios mientras los ciudadanos pasan hambre, ¿no? Es que no funciona. Así de simple, no funciona. No ha funcionado nunca y no va a funcionar. En la meca del capitalismo. Bueno, así están las cosas, amigos. Les comento esto también importante en cuanto a las posibles salidas. Ya les voy a aplicar una de las posibles salidas. Mientras tanto, bueno, quiero que vean este video de lo que es ocuparse. Mi amiga Judith en Miami nos manda este bonito video para que vean lo que no es preocuparse, sino ocuparse. Y esta es solo una salida. Veámoslo rápidamente. Hola, bueno, aquí les muestro mi huerta. Yo hice esta huerta no solamente por todo lo que está pasando en el mundo, sino que para también poder entender qué como. En este momento está muy crecida, lo cual tengo que cosechar y volver a plantar. Esta es una planta de tomate y da bastantes tomates. No sé si se puede ver alguno desde acá. Esto es cilantro, eso es menta, ahí hay un montón de perejil. A ver si lo ven. Esto es otra planta de tomates. Estuve cultivando bastante lechuga, que acá quedó una por ahí porque las tuve que sacar. Hasta ahí están creciendo nuevas. Esto es cilantro, esto es albahaca. Y ayer estuve plantando zanahorias, zapallo, zapallito, calabaza. Por otro lado, les voy a mostrar el arbolito que planté el año pasado de naranja. Acá tengo un árbol de naranja y acá están creciendo las naranjas. Esto es limón. Y esto es un árbol de avocado o aguacate, creo que le dicen en otros países. Y simplemente estoy haciendo toda una huerta y voy a seguir plantando. Acá voy a hacer otra huerta y voy a plantar pepinos y morrones. Bueno, porque me parece que uno en este momento tiene que tener algún control de lo que come y aparte para tener recursos con la escasez que está habiendo. Así que bueno, los incito a todos a que tengan su propia huertita. Ahí está, este lindo mensaje de Judith, que está en Florida y, bueno, suscriptora del canal, muy amiga del canal y que nos quiso mandar este video. Si usted tiene una huerta, envíenos su video para verla y que mucha más gente se entusiasme. Esto es ocuparse, no preocuparse. Esto es intentar hacer las cosas antes, prepararse. Y por eso hablamos aquí de preparacionismo, de metales preciosos, de tantas cosas, ¿no? Para prepararse a un poco al desastre que están haciendo estos tipos que están al mando. Entonces, bueno, voy a hablarles también un poco de la solución, no sin antes recomendarles esta asesoría que estoy dando, sobre todo estos meses, enero, febrero.
es la fórmula antiinflación, pero totalmente personalizada para que arranques de una vez. Vas a recibir información directa según lo que tú realmente quieres y tienes. Manejo de metales preciosos, manejo de bolsa de valores, bienes inmuebles, tierra cultivable, todos esos temas te los voy a entregar en varias sesiones para que arranques de una vez, no tengas demasiadas dudas y pases mucho tiempo para empezar a proteger tu dinero. ¿Ok? Abajo está, en la descripción está el link de esa asesoría. Por supuesto, también les dejo este webinar Convirtiéndome en Prepper, preparados, una guía para tiempos difíciles, el paso a paso para estar preparados, un material extraordinario donde se habla de todo, ¿no? Son 5 horas. El otro día escribí a alguien por allí en el Facebook, bueno, pero no paguen por eso, todo eso está en Facebook. Sí, está todo, seguramente todo está. Lo que pasa es que aquí está condensado, o sea, son 5 horas de material más 30 materiales de apoyo, libros, PDF, que te permite entender todo el asunto del preparacionismo en un momento determinado que te sientes a verlo y a entenderlo y a buscar. Está todo condensado. No, por supuesto, no tienes que pagarlo. Puedes empezar a buscar por todos lados y vas a conseguir. El tema es que aquí un experto, alguien que tiene años haciendo esto, puso este material a tus órdenes. Entonces, bueno, eso también está allí en la descripción del video. Bueno, hablemos un poco de la solución. Ay, me perdona, miren, la solución. Por supuesto, no pasa por lo que dice Jim Cramer, ¿no? Que todo lo que diga Jim Cramer intenten hacer todo lo contrario. Aunque aquí dice algo interesante: dice, creo que esta ola de dinero que está viniendo de las criptos, que está saliendo de las criptos, se va a ir a las acciones, ¿no? Y después dice, si está buscando por ideas, entra a mi club de inversión. No, no, intenta no entrar a su club de inversión. Todo lo que ha venido diciendo por años se ha venido todo lo contrario. Hace como un mes dijo, inviertan en Tesla. Perdón, en Netflix, y Netflix se cae hoy 20%. Bueno, hay dos cosas, dos pistas para el tema de cómo salimos de esto nosotros, sin ayuda de los políticos. Uno pasa por darnos cuenta de esa curva que ven ahí, cómo se va levantando poco a poco las materias primas, los commodities que le llaman. 14 años estuvieron esperando, como dice Willem Middelkoop, y empiezan a levantarse, a rendir mucho mejor que el S&P 500. Por ahí van los tiros, amigos. Materias primas. También, como dice, esta fue una entrevista que le hicieron a una persona que trabajó muchos años como asesor senior de Lehman Brothers. Dice que este va a ser el año de las value stock, de las acciones de valor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, todo eso yo lo explico con más calma, técnicamente, tanto en el grupo Los 50 como en la asesoría personalizada, porque evidentemente eso requiere más tiempo y esa información yo la paso de los grupos de inversión a usted. ¿Cuáles son las acciones de valor en las que hay que meternos? Por supuesto, explicar qué son acciones de valor y las materias primas y cómo exponerse a las materias primas. Y como dice aquí un buen amigo holandés, nos dice: mira, cuando el mercado colapse, la Fed no le va a quedar otra sino más que seguir huyendo hacia adelante, imprimiendo más dinero todavía. Pero la hiperinflación no va a llegar por ese nuevo dinero que están imprimiendo, sino por todo el dinero que ya imprimieron y que tipos como Warren Buffett van a decir, ya, me salgo, no sigo con este temita de las acciones porque no está funcionando, y empieza a perseguir materias primas. Y cuando las materias primas suban, ahí sabremos lo que es hiperinflación. Y por eso nosotros tenemos un año diciendo, materias primas, energía, oro y plata, esos son nuestros sectores, tierra cultivable, uranio, etc. Entonces, eso lo explico mucho más, tanto en la fórmula antiinflación, el grupo de los 50, como en este grupo, como en la asesoría personalizada. Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando esto, miren. Joe Biden se da cuenta que el año que viene hay elecciones y que la cosa se le está poniendo fea, que la inflación en verdad se le va a salir de las manos, porque no es el 7, es mucho más. Hace una presentación en vivo, un discurso en vivo, y le dice al presidente de la Fed, a Jerome Powell, que se ponga las pilas, que haga todo lo que tenga que hacer para luchar contra la inflación, porque esto se está saliendo de control. Inmediatamente la bolsa entiende que van a sacar liquidez del mercado y empieza a reaccionar. Imagínense, no hicieron,
oficialmente tapering, o sea, oficialmente no hicieron el QT, que significa el quantitative tightening, o sea, dejar endurecer la emisión. Eso no lo hicieron, solamente lo anunciaron. Y vean lo que pasó en 3 días, ¿no? Un montón de valores por debajo del 20, del 25, hay unos hasta el 45, todo relacionado con la burbuja tecnológica, por cierto. Entonces la Fed está entrampada entre hacer QE y QT. ¿Qué es QE? QE es liberar más dinero a la economía, imprimir más, como lo han venido haciendo por muchas décadas, pero sobre todo en estos últimos 2 años. Seguir mandando liquidez a la sociedad y generar que se les controle esa situación y lamentablemente en algún momento que la inflación se convierta en hiperinflación. Ese es el riesgo. O, eso sí, mantener la bolsa brillando, ¿no? Y haciendo a los mil millonarios más mil millonarios. La otra opción es hacer QT, que significa quantitative tightening. Es todo lo contrario. Una es quantitative easing y la otra es quantitative tightening. Es endurecer más bien esas medidas de emisión y compra de su misma deuda. Entonces, ¿eso qué genera? Menos liquidez. La bolsa lo entiende y se desploma. Y, por supuesto, se genera una depresión. ¿Okay? Es decir, en vez de una economía, entre paréntesis, creciendo, que no está creciendo tampoco, la economía real no está creciendo, aparte la matas, le metes depresión. Entonces, ellos estaban entrampados en su propia trampa porque esto lo generaron ellos, irresponsablemente, porque convirtieron, o sea, salieron del patrón oro, convirtieron el dólar en lo que lo convirtieron, la reserva de intercambio global, y lo único que los respalda es los portaaviones, pues, y las bombas. Y han hecho lo que han querido. Pero esos tiempos están cerca de su fin. Lo que a mí me preocupa es un poco esto, el mensaje de Herbert Hoover, ¿no? Y todo lo que estos tipos pueden pensar. Dese cuenta lo que dice aquí Wilson Logan. Dice, el propósito del QE, del quantitative easing, es decir, de liberar dinero en la sociedad, es elevar los precios de los activos sin tener que sumar dinero en la economía real. Pero eso quizás pueda crear nuevos trabajos. ¿Okay? Pero eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren recesión. Porque el trabajo es la única cosa inherente, con un valor inherente, y ellos quieren que ese valor inherente que tú tienes lo tengas lo menos posible, sea menos valor inherente posible. Esto es sería la fórmula maquiavélica, mala, pues, negativa. Ojalá no fuera eso el final de esto, de lo que ellos quieren hacer. Ojalá que no. Pero muchos nos ponen a pensar. Bueno, amigos, ahí tienen toda esta información. Espero que no entiendan que esto es alarmismo. Es simplemente información, realidad, es lo que está pasando. Hay que prepararse. Gracias a todos los mecenas del canal, muchas gracias siempre por ayudarnos, por estar allí. Y bueno, me voy a celebrar hoy mi cumpleaños. Tengo una reunión con la gente, algunos amigos del grupo Los 50 vía web, pero ya me voy a celebrar. Muchas gracias por estar allí y feliz tarde.